スーパードラゴンボールヒーロースター W 絶対見てくれよな。Muy buenas noticias, ya acaban de ser reveladas nuevas imágenes oficiales del nuevo capítulo de Dragon Ball Heroes. Además, parece que por fin también habría sido anunciada la posible fecha de estreno del episodio número 24, el cual aparentemente será estrenado durante este mes. Si entramos al canal de Dragon Ball Heroes, donde suben las novedades que le competen al anime promocional, veremos que tienen programado una nueva transmisión en directo para el día 17 de junio exactamente, el cual vendría a ser el día miércoles, si no me equivoco. No está confirmado, pero es una enorme probabilidad de que el episodio sería estrenado exactamente ese mismo día y en ese mismo horario. La hora indicada para este streaming es las 6:30 de la tarde para Japón, pero por la diferencia horaria entre el país nipón y Latinoamérica, pues el episodio estaría llegando en todo caso a nuestra región durante la madrugada. Por ejemplo, en mi país la hora sería a las 4:30 de la mañana. Pero claro, recordemos que esto solamente es el inicio del streaming, posiblemente el capítulo sería lanzado una hora o dos horas después, quién sabe, ya veremos qué sucede ese día. Pero por si acaso, tenlo muy en cuenta, el capítulo, si es que sale ese mismo día, lo estaremos subiendo tan pronto como salga. También te recuerdo que podrás ver el capítulo con subtítulos al español en mi canal secundario, Jisu Senpai. Ya lo sabes, el link se encuentra en la descripción de este video. Ahora sí, vamos con las primeras imágenes reveladas. Esta vez, las imágenes provienen del manga promocional, las cuales nos adelantan un poco la enorme batalla que se disputará entre Goku y Vegeta Zeno contra el Dr. W. Para entrar en contexto, recordemos que el próximo capítulo de Dragon Ball Heroes tiene como título La batalla de Goku y Vegeta Zeno contra el Dr. W. Por ende, gran parte del episodio estará centrado notablemente en estos personajes. En el capítulo anterior pudimos ser testigos de cómo el Dr. W apareció ante los patrulleros del tiempo, y ahora, gracias a las primeras imágenes del manga, podemos evidenciar cómo Goku y Vegeta Zeno deciden transformarse en Super Saiyajin para hacerle frente. Recordemos que la versión Zeno no tienen el modo Dios, como Goku y Vegeta de la línea de Super. Sin embargo, este nivel aparentemente no es suficiente para poder luchar contra el actual villano, por lo que ambos, Goku y Vegeta Zeno, deciden ahora ir más lejos, usando el Super Saiyajin de nivel 4 para enfrentarlo. Honestamente, cuando vi esto me dije que no puede ser posible que un anciano como el Dr. Willow esté al nivel de Goku y Vegeta fase 4, pero bueno, esto al fin y al cabo es Dragon Ball Heroes y no es canónico, así que mejor no buscarle explicación. Sin embargo, continuando con la trama del capítulo, por el momento, ni siquiera la transformación de la fase 4 es suficiente para detenerlo. Esto me da a entender que si tan solo el Dr. W es más poderoso que la fase 4, no quiero imaginar cuán fuerte será, por ejemplo, el Super Androide 17, quien también apareció en el anime promocional. Pero bueno, aún no podemos lanzar una crítica completa, debido a que tan solo son algunas primeras imágenes del manga. El manga completo, por cierto, se estaría publicando seguramente dentro de algunos días más, así que seguimos en la espera. Lo que se viene tanto en el manga como en el anime promocional, además de la batalla del Dr. W contra Goku y Vegeta Zeno, también es el enfrentamiento de Tarles y Boyak contra Goku y Vegeta de la línea de Super, donde se repite el mismo problema aparentemente, donde Tarles y Boyak también tienen un nivel de pelea que está a la par contra el Super Saiyajin Blue. A todo esto, al fin y al cabo, todos estos individuos solamente son peones de Fu, sin embargo, aún falta un villano más por aparecer, y que por alguna razón Fu lo ha estado reservando hasta ahora. Se trata del Super Androide 17. Por si no te acordabas de Super 17, este villano debutó en Dragon Ball GT y fue creado por medio de la combinación de dos androides 17. Uno es la versión original y otro fue la versión que fue creada en el infierno al combinar la inteligencia del Dr. Mew y el Dr. Gero.
Super 17 originalmente era una combinación de ambos androides, y aunque claramente este no es el primer elemento de GT introducido en Héroes, sin duda es uno de los más especiales. Fu rescató a Super 17 antes de perecer ante Goku y la androide 18 en Dragon Ball GT, y probablemente lo veamos en acción en los próximos capítulos de Dragon Ball Héroes. Y bueno, también se revelaron otras imágenes adicionales del manga, las cuales te comenté previamente en un video anterior. Estas nos mostraban la parte de la batalla de Goku y Vegeta contra Tarles y Boyak, donde las viñetas más curiosas eran una aparente transformación de Vegeta que destacaba por sus pupilas. A raíz de ello, surgieron algunos rumores de si se trataba del Super Saiyajin Dios, o el Super Saiyajin Blue Evolución, o el Ultra Instinto. Las tres tienen las pupilas tan marcadas como aparece en esta viñeta del manga. Sin embargo, solamente nos queda esperar a que salgan todas las páginas del manga para descubrir realmente de qué se trata todo este embrollo. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se tratará realmente del Super Saiyajin Blue Evolución? También se presume que algunas otras páginas del manga también incluirían contenido de Super Androide 17. Honestamente, no sé por qué habrían traído al Androide 17. Al parecer, a todo el mundo le sigue gustando Dragon Ball GT. Como dato curioso, aunque Dragon Ball GT no tuvo el mismo atractivo que la saga principal, la franquicia ha estado haciendo su regreso en estos tiempos a través de diferentes medios. Por ejemplo, en Dragon Ball FighterZ se añadió a Goku GT como un personaje jugable, la misma versión vista en el anime. Y ahora, el spin-off de Super Dragon Ball Heroes ha traído de vuelta a uno de sus villanos más controversiales. De alguna manera u otra, está totalmente demostrado que introducir personajes de Dragon Ball GT sirve para vender y promocionar la franquicia. Así que en resumen, como parte del más reciente episodio de este anime promocional, Super 17 regresará junto con Tarles, Boyak y Metal Cooler. Mientras que estos villanos ya se están enfrentando contra Goku y Vegeta, Super 17 está esperando en las sombras para el momento adecuado de atacar. Para traer de vuelta a todos estos antagonistas, Super Dragon Ball Heroes utiliza a Fu, un científico demoníaco que surgió de la dimensión oscura y que tiene el poder de invocar a todo tipo de personajes de cualquier parte del tiempo. Y bueno, básicamente estas serían las más recientes novedades que le competen a Dragon Ball Heroes. Por otra parte, es importante mencionarte también que en estos días ya estará siendo liberado el nuevo capítulo del manga de Dragon Ball Super. Este se encuentra en uno de sus momentos más tensos debido a que Moro, el nuevo villano de la saga, llegó a la Tierra para irrumpir la paz de todos y llevar a cabo sus malévolos planes. Tras la aparente derrota de Goku con su contrincante, Vegeta ahora deberá mostrar todo lo aprendido en el planeta Yadarat y enfrentar a su adversario. Aunque todavía faltan algunos días para el manga 61 de Dragon Ball Super, el usuario de Twitter Dragon Ball Hype compartió una portada que revela también un adelanto de lo que pasará en este nuevo capítulo. Y bueno amigos, estas serían todas las más recientes novedades por ahora que le competen al mundo de Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Super. Como siempre, gracias por ver este video y hasta la próxima.